Muy buenas, Gengar, y bienvenidos a Undertale. ¿Por qué lo digo así? Porque sí. Y punto, ¿eh? Vamos a salir ya de la ruina. Porque... Vale, si pongo el juego primero, salgo, ¿eh? Vale, en teoría... debería salir, ¿eh? Debería salir ya ella. Joder, qué pasillo más largo. Para llegar a... ¿Dónde era? ¿Snowdin? Sí, Snowdin. Joder. Eso sí. Con lo que va a caminar Freeze por estos pasillos, se le van a poner unos mulacos que ni el Pokémon Go. ¡Coño, Flowey! ¡Listo! ¡Muy listo! ¿Te crees de lo más inteligente, eh? En este mundo es matar o morir. Has podido jugar con tus propias reglas. Le has perdonado la vida a una persona. Apuesto a que te sientes genial. No has matado a nadie esta vez. ¿Pero qué harás si te encuentras con un asesino despistado? Morirás y morirás Y morirás. hasta que te canses de intentarlo. ¿Qué harás entonces? Tu frustración te llevará a matar. O te rendirás y abandonarás este mundo. Heredando yo así el poder de controlarlo. Soy el príncipe de este mundo y su futuro. No te preocupes, mi pequeño monarca. Mi plan no es el re... Joder, mi plan no es el regicidio. Este es mucho más interesante. Mola la cara, ¿eh? Y la risa también. ¿Ya? ¿Has acabado? Perfecto, pues me largo. Undertale. Así es fácil. Vale. Aquí hay un easter egg por Toby Fox, vale. Gracias a ese juego por... Si no me había quedado... Me había quedado claro quién eras creado. Vale, en teoría. Flowey debería seguirme. No, todavía no, ¿eh? Todavía no. No es el momento. No es Vodafone. Flowey. No, todavía no me sigue. Debería de seguirme. Bueno, entre comillas. Su puta madre. Este sitio me da escalofrío. Y estoy en la nieve, por eso me da frío. Me la autochoco, ¿eh? Como no hay nadie para chocármela. ¿Qué cojones? Bueno, está mi perro. ¿Qué, dónde está? Ah, está aquí, vale. Tengo miedo. Vale. Voy a morir. Está claro. A tomar por culo mi vida. Ha sido un placer conocer este juego, pero ha llegado el momento de morir. Humano. Joder. Me da ahí. Espero que seas humano, ¿eh? Ah, sí, menos mal. El viejo truco del cojín de pedorro en la mano. En realidad es el viejo truco del cojín de pedos en la mano. Espera. ¿Esto lo has oído ya? Te has girado antes de que lo dijera. ¿Qué cosas? Da igual, eres un humano, ¿verdad? Soy Sans, Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si viene humano, ¿no? La traducción real es, se supone que debería estar vigilando. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano, Papyrus, él es un fanático de la caza de humanos. Oye, de hecho, creo que es ese de ahí. Es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme con forma de verja. Sí, tú pasa. Mi Manucho. Manucho, bro. Bro también lo pueden decir en español. La traducción. Eres una puta mierda, pinche en un palo, así te lo digo. Hizo las barras demasiadas anchas. A ver cómo es el resto. Rápido. Bueno, perdón. Rápido. Detrás de esa lámpara de forma conveniente. Sí. Que tiene mi forma exacta, 10 de 10. Pasa, Manucho, joder. Sería que pasa, bro. Pero bueno, dejémoslo así, ¿eh? Tú sabes qué pasa, hermano. Han transcurrido 8 días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Solo me merodeas
fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara, es muy chula. ¿Quieres verla? ¡No! No tengo tiempo para eso. ¿Y si un humano pasa por aquí? ¡Quiero estar preparado! Seré quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré a un humano. Entonces yo, el gran Papyrus, conseguiré todo lo que me merezco. Por completo. Respeto. Reconocimiento. Por fin podré unirme a la Guardia Real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor esta lámpara te ayuda. ¡Sans! No estás ayudando, pedazo de vago. Todo lo que haces es sentarte y haragandear. Joder, como yo. Cada día te vuelve más y más perezoso. Oye, relájate, ¿eh? Relaja las tetas ahí. Hoy te he hecho una tonelada de trabajo. ¿O acaso lo dudas? ¡Sans! Venga, estás sonriendo porque es un esqueleto. Lo sé y lo odio. Ay. ¿Por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? ¡Buah! Parece que estás... que te esfuerzas mucho. ¡Hasta la médula, eh! ¡Ah! Iré a atender mis puzzles. En cuanto a tu trabajo... dóblate un poco más. ¡El espinazo, no! ¿Qué cojones acaba de pasar? Vale, ya puedes salir. A ver tú. Deberías irte. Podría volver. Y si lo haces, tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes. Pero si son buenísimos. Tus chistes son la hostia. Tus chistes son la razón de mi existir. De hecho, oye. Odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando... últimamente mi hermano ha estado algo depre. Nunca ha visto un humano. Y verte tal vez le alegre el día. No te preocupes, no es peligroso. Incluso si intenta hacerlo... mil gracias. Estaré delante, claro. Sí, sí. Lógica, estaré delante. Me voy por el otro camino porque yo lo... A ver. La... sí, sí. Sí, la lámpara, ¿eh? La lámpara. ¿Qué hace una lámpara en medio de la nieve? No tiene lógica. Vale, aquí puedo guardar mis Monster Candy. ¡Uy, una caña vieja! Venga, sale un Magikarp. Que por cierto, Magikarp en Pokémon GO salen bastante. Ya sé para qué sirve ese baúl. Gracias. Pues, como estaba diciendo sobre Andai, ¿cómo demonios? ¿Cómo lo ha hecho? Es magia, se teletransporta. Coño. Fijaos. ¡Wow, wow, 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 wow! Y empieza a girar. ¿Qué? Estoy para el otro lado. ¡Sans! ¡Por Arceus! ¡Eso es! ¡Un humano! ¡Y parece tan familiar! A ver, si me acerco a ello. Creo que parece familiar. Porque es una roca. ¡Oh! Oye. ¿Qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Arceus mío! ¡Eso es un humano! Sí. ¡Oh, Dios! Bueno, ¡oh, Arceus mío! ¡Sand! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Un Dimebag! ¡Voy a ser! ¡Seré tan popular! ¡Popular, popular, popular! ¡Joder! Humano, para pasar de esta área, yo, el gran Papyrus, te detendré. Entonces, te capturaré. Se te enviará a la capital. Entonces, no sé bien qué viene después. En cualquier caso, continúa, solo si te atreves. Bueno, eso ha ido bien. Tú tranquila, chaval. Yo te cubro la columna vertebral, ¿eh? Me emociono mucho grabando este capítulo, ¿eh? A ver, aquí hay... cojonudo. ¡Wow! Actuar, chiste. Haces un mal chiste sobre el hielo. No se me ocurre ninguno, ¿eh? Vale, mis chistes tengo que hacerlo. Eso se supone que es gracioso. ¡Hombre! ¡Para mí sí! ¡No me tires esto, hijo de perra! No. Rey, venga.
¿Te ríes de Snowdrake antes que diga algo gracioso? ¿De qué te ríes tú? No, 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 no. Me río del fondo. Es divertido, vale. Coño, chiste, venga. Ya lo había vivido. Tío, pero ¿y las risas? Venga, tío, no me puedes matar. Eva, otro chiste, venga. Sobre el hielo. Ya lo había oído. Joder. Pero es que tú oyes todos los chistes, macho. Reír, tío, te ríes. ¿De qué te ríes tú? Mira, me estás tocando mucho lo que no me tienes que tocar. Pajarraco. Pajarraco, vale. Así que me largo, ¿eh? Aquí hay un ladrón. Hay un párrafo en esta caja de cartón. Observa el muy bien elaborado puesto de, vigilancia. ¿Quién? Sí, vale, lo ha construido Papyrus porque está mal hecho. Vale, aquí es, Aquí está el ladrón. ¿Se ha movido algo? ¿Era mi imaginación? Solo puedo ver cosas que se mueven. Si algo así se ha movido, por ejemplo, un humano, me aseguraré de que nunca más se vuelva a mover. Lo que le pasa al perro este es una enfermedad real. Le ocurre a gente que solo puede ver objetos en movimiento. Si están quietos, no lo ve nada. Acariciarlo de nuevo. Has acariciado a Dogo. ¡Dogo! ¿Qué? ¿Qué ha sido? He sido tocar. Vale. No me muevo. O sea, la batalla es super twisty. Vale, puedo perdonarle. Perdonar. Has ganado. Perfecto. Algo me ha acariciado. Algo que no se está moviendo. Voy a necesitar unos aperitivos para superar esto. Uy, es como yo, cada vez que... Bueno, yo como por todo, en realidad. San, ¿qué pasa, bro? Oye, hay algo muy importante que debas recordar. Mi hermano tiene un ataque muy especial. Si ves un ataque azul, no te muevas y no te hará daño. Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta. Imagina una señal de stop. Cuando ves una, te paras, ¿verdad? Como el meme que hay de San de eso. Esas señales son rojas, así que debes imaginar una señal de stop azul. Vale, no me costará. Simple, ¿verdad? Al luchar, piensa en señales de stop azules. Vale, gracias, San. Me sirve más de tutorial que teoría. Vale. Norte hielo, sur hielo, oeste hielo, este pueblo de Snorri. Y hielo, vale. Por si no me ha quedado claro, el hielo es muy fundamental aquí, vale. Muñeco de nieve, ahí todo marginal, en plan, que alguien hable conmigo. Pues no, no voy a hablar contigo. ¿Pero en serio es ese humano? Conozco a esa persona. ¿No sabes? ¿A quién conoces? Que lo que sea, quien conozco. Quería saber si tú sabías qué. Sé a quien conozco. ¿Cómo sé que sé a quien? Coño, ¿se ahoga ahí en serio? ¿Sabes? ¡Ojo! Mira quién tenemos aquí. Mi hermano y yo hemos creado algunos puzzles para poder detenerte. Creo que este te parecerá bastante intenso. En realidad es bastante electrizante. Pues verás, este es el laberinto de electricidad invisible. Cuando toques las paredes de este laberinto, este orbe administrará una gran descarga. ¿Te parece divertido? Porque la cantidad de diversión que tal vez tengas, creo que será más bien pequeña. Vale, ya puedes avanzar. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. Adiós.